Hola, soy Salma Butellaca Butellaca, tengo 10 años y escribí mi cuento en el Hospital Clínico Universitario de la Virgen de la Risaca. Una aventura mágica, primer capítulo. Hola, mi nombre es Julio, soy un niño de 9 años que enfermó en vacaciones de verano y sufrió un montón por la quimioterapia, medicamentos que dan mareo, pero lo peor fue la operación. Ahora poneos cómodos que comienza mi historia. Era un sábado por la mañana. Me desperté y fui a lavarme la cara y a peinarme. Luego me senté en el sofá, encendí la tele y me puse a ver los dibujos, mientras mi mamá me preparaba el desayuno. Mi mamá me llamó para desayunar y cuando estaba desayunando me preguntó por qué tenía la boca llena de comida tanto rato, sin tragármela. Que no estaba bien hacer eso. Le dije que no tenía nada en la boca, que me la había tragado. Y en ese momento empezó todo. Mi mamá, al instante, me llevó a urgencias y en un principio nos dijeron que no era nada. Pero ella no se fió y volvió otro día porque el hinchazón no se me iba y esta vez al médico que nos atendió no le gustó lo que me vio y me mandó al Hospital Rafael Méndez de Lorca. Y desde ese momento empezaron las pruebas, estudios y revisiones. La cosa no pintaba bien. ¡Qué mala pata! Segundo capítulo. Un día llamaron por teléfono y me asusté mucho. Era para ir urgentemente a Murcia, para que me ingresaran en el Hospital Virgen de la Risaca. Cuando me lo contó mi mamá, yo no paraba de llorar, porque me dio mucho miedo que me ingresaran. Pero mi mamá me tranquilizó. Fuimos e ingresé. Y al siguiente día me hicieron unas pruebas y por la tarde me dieron el alta. Unos días después nos comunicaron el resultado del análisis y el resultado era el que me esperaba, me iban a operar. Fue muy duro para mí, nunca me habían operado y estaba muy triste. Luego nos dieron una cita para que nos explicasen cómo sería la operación y nos dijeron que el jueves de la semana siguiente me operaban y así fue. Ingresé el miércoles por la tarde y me operaron el jueves por la mañana. Yo estaba muy nervioso antes de la operación. Temblaba y lloraba a gritos. Me pincharon unos calmantes y me relajé un poco. ¡Madre mía! Al entrar en el quirófano estaba lleno de gente con ropa verde y había muchas lámparas colgando. Me fueron tranquilizando poco a poco y me pusieron una especie de globo verde en la cara y sin darme cuenta ya me había dormido. Era la anestesia. Tercer capítulo. Me desperté en un sitio mágico, con árboles, hierba y flores maravillosas. Un cielo azul muy bonito con pegasos y sorprendentes pájaros y muchas cosas alucinantes, pero me di cuenta de que estaba solo y me dio un poco de miedo. Luego pensé, ¿yo en un mundo así con miedo? Era un poco raro y me puse más tranquilo, hasta que me di cuenta de que estaba volando y cada vez me sentía mejor porque tocaba las nubes y podía ver el mágico paisaje. Había montañas gigantescas de azúcar, ríos de nata con líneas rosas y fuentes de chocolate. También podía entender el lenguaje de los pájaros que me acompañaron volando. Era increíble. Hasta que noté que iba bajando de altura. Me estaba cayendo y me asusté muchísimo. Caía y caía. Hasta que aterricé en un sitio blando y esponjoso. Era el colchón del hospital. Me estaba despertando poco a poco. Estaba un poco mareado, pero luego me alegré mucho. Porque la operación salió bien y vi a toda mi familia a mi alrededor. Todos me miraron con una mágica y bonita sonrisa.